Saludos también, bueno, saludos a todos los que se están incorporando y le doy la bienvenida primero a Roberto Francisco Ponce para platicar sobre Queen's Gambit. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué onda? Muy bien, ¿cómo están? Bien, muy contentos, fíjate, porque estás aquí, porque no viniste al programa anterior. ¿Dónde estabas? Porque decidiste ver la serie que te recomendé, la de Gambito de Dama, le pusieron aquí. Gambito de Dama. Es que es una apertura de ajedrez, pero bueno, Ah. en inglés se llama The Queen's Gambit. Y hay un personaje de Marvel que también se llama Gambito. Gambito, exacto. Oye, a ver, es una Miniserie. miniserie, ¿no? Es una miniserie Sí. acerca de una chica huérfana que es un genio en el ajedrez. Así es. Cuéntanos más. Está inspirada en una novela de 1983, escrita por Walter Tevis, un estadounidense. Entonces, está basada en esta novela y trata de una chica que juega ajedrez, pero que tiene pues un don y digamos una mente muy ágil, una mente genio, es una niña genio, para poder desarrollar esta habilidad mental y poder competir contra los rusos y en la época donde el ajedrez tenía mucho auge. No digo que ahora no lo tenga, sino simplemente se jugaba mucho, se empezó con los torneos y los mundiales de ajedrez. Y está ubicada en el contexto histórico como en 1940, me parece, y ella ya cuando tiene 16 años ya empieza a competir, y como decías, es la historia de una niña, es huérfana, entonces se va a un, pues ahora sí que a un orfanato, en donde conoce las drogas, ¿no? Las drogas legales, Ajá. y donde conoce el ajedrez, digamos, el conserje del orfanato es un señor ya grande que pues tiene ahí digamos, su covacha, en donde ella tiene que ir le piden cosas de repente las maestras o las cuidadoras, y entonces se Ajá. da cuenta que este señor tiene un tablero de ajedrez y un ajedrez. Entonces dice como, le ¿Eso qué? empieza, ¿eso No, qué? eso qué es. le empieza a llamar la atención. Y por curiosidad y porque pues como que se siente ella inadaptada en ese lugar y por todo lo que le pasó pues en su vida previamente, le pide que le enseñe, Okay. que le enseñe a jugar. Y entonces a partir de ahí empieza a surgir una obsesión y pues un desarrollo mental para el juego en ajedrez. Y ella es una ficción. Vamos, tiene elementos que quieren como aterrizar a la realidad, pero es una ficción. Entonces, ella empieza, al no tener un tablero o un ajedrez para poder jugarlo, solamente con el conserje, empieza a crear en su mente las jugadas y toda la estrategia. Entonces, Okay. a través de una medicina que les dan ahí en el orfanato, pues ella, digamos, se la roba o burla a la autoridad para poder quedarse con la pastilla que la mantiene más despierta. Que sí existen esas pastillas para mantenerla despierta y poder estar más activa, pues, ¿no? Entonces se la toma en las noches y en las noches empieza en el techo a jugar ajedrez, pues ella sola, ¿no? Y a poder Súper idear loco. todas las estrategias, ¿no? Sí, súper locochón esa parte, pero es muy impresionante. Es como su superpoder. Sí, un superpoder, exacto. Juegan con esta ficción del ajedrez y como las posibilidades de la mente, ¿no? De cómo podemos pues imaginar y construir cosas a pesar de no tenerlas en físico, ¿no? Y a partir de este momento ella pues se vuelve el conserje se da cuenta que es una chica genio y la empieza a conectar con los círculos o con ajedrecistas para poder que la vayan fogueando y poder ir creciendo, ¿no? A partir de ahí, después una familia la adopta y empieza ya a competir en torneos profesionales, a nivel local, después a nivel nacional y después a nivel internacional. Y genera una relación, un vínculo con su madrastra, que es la que la adopta. Muy, muy interesante y muy divertido. No sé, ¿a ti qué te pareció? A mí me gustó la serie, me gustó, pero es muy dolorosa porque ella tiene un problema de drogas severo y de alcohol. Entonces, esa parte a mí me movió un poco, me perturbó, la verdad,
pero me parece una serie bastante interesante, muy buena, muy recomendable, y me agradan los formatos de miniseries. Creo que están saliendo mejores miniseries que series con 5 temporadas en extensión de la palabra. Netflix de pronto tiene unas series muy malas por querer meter tanto contenido, entonces no vale la pena. Series que pueden quedar muy bien acotadas en una miniserie, y creo que Queen's Gambit está perfecta. Claro, es una novela que la pudieron desarrollar en una miniserie, lo cual está muy bien, pero también hay ideas originales que no dan para muchas temporadas, ¿no? Entonces, es decir, la calidad del proyecto da para que, o sea, permite que se pueda crear esta miniserie, ¿no? No ocurre con todas, pero pues muchas veces habría que ser menos ambicioso y decir, oye, no me quiero aventar 5 temporadas, dejo mejor una muy buena para la posteridad, pero no, nos gana la ambición, fíjate. No, yo también coincido con eso. Creo que hay veces que incluso esta miniserie hay veces que también tiene, yo la sentí, o sea, como con mucha paja también, hay cosas que dices que le están dando vuelta a lo mismo, y pues si esto te pasa con una miniserie, pues con las series que duran temporadas, pues mucho más, ¿no? Es más frecuente pues esta experiencia. Y otra cosa que me gustó es que, bueno, yo juego ajedrez y he visto que muchas, o sea, me recordó a mi infancia cuando jugábamos ajedrez con mi tío y con mis amigos de la escuela. Yo ese momento de ajedrez con mi tío, yo no jugué casi ajedrez con mi tío, porque no era tan fan del ajedrez, pero tú sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, sí, y también con mi hermano Leonardo, con Ponce, también lo jugábamos y nos llevábamos ahí nuestros corajes cuando alguien perdía. Pero bueno, me recordó esta parte y también pues al cariño. A mí me excluían de esas jugadas. al cariño que le tengo al juego. Y que poca gente, y que no mucha gente conoce, digamos. Y ahora he visto a partir de la serie que muchos han dicho, oye, quiero aprender a jugar ajedrez. O sea, como que les despertó ese gusanito por el ajedrez, y eso me da mucho gusto, porque la verdad es un juego increíble para el desarrollo psicológico y personal de una persona. Ajá. Dime. No, la serie tiene muchas bondades, digamos. De entrada es un personaje femenino que es entrañable y es un personaje genial, ¿no? Entonces tienes un gran personaje femenino que puede ser de inspiración para muchas personas que de pronto escasean en el mundo del cine y también en la literatura y en el mundo de las series de televisión, ¿no? De entrada. Luego está tratando un tema de ajedrez, es decir, como diciendo, órale, o sea, no solo es una cuestión de, claro, las mujeres pueden hacer deporte igual que... No, también las mujeres, también en el campo intelectual, ahí están compitiendo, lo cual me parece también genial de la serie, ¿no? Otro gran acierto. Entonces, por ese lado, me parece muy bueno, y que el hecho de que sea ajedrez, también, porque no es algo tan popular, ¿no? O sea, lo más popular que es el fútbol, luego te vas a otro tipo de deportes, pero ajedrez tal cual, pues es complicado. Y además, creo que la novela tiene el hilo conductor, que es a partir de una pérdida, que es pues la pérdida de sus padres y quedar huérfana, y pues esta soledad, y que encuentra en el juego pues su mayor satisfacción. Después, a través del juego, empieza a conectar con las personas, ¿me entiendes? O sea, el juego le permitió evolucionar socialmente, y es un mensaje ahí muy bonito que se va desarrollando a lo largo de la serie, no vamos a dar spoilers. Y otra parte que me gustó fue que la lleva a estos torneos, olimpiadas mundiales de ajedrez, aparece en México en una recreación ahí un poco ficticia y chafa, porque se nota cuando no están grabando en la ciudad, ¿no? Entonces se ve súper digitalizado. Lo mismo sucede con Rusia. Pero bueno, quitando un par de detalles, resaltaría también lo que dices, la parte de, pues, el empoderamiento de la mujer, que también, digamos, es algo que está de moda, pero pues está basada en la novela, y que ella, la chica lo hace, la actriz lo hace increíblemente bien. Creo que te convence y te vas enamorando del personaje. Sí. Anya Taylor-Joy es una gran actriz, sí. Lo hace increíble, es sexy, es intelectual, tiene poder, tiene control, es como muy atractivo el personaje, y lo llevan increíble. Creo que gran parte de por qué te vas enganchando es por la actuación de esta chica, bueno, de esta mujer, y entonces eso creo que lo resaltaría también. Ok, pues muy bien, ahí está, Queen's Gambit, una serie de Netflix, miniserie de Netflix, y
Bueno, Ana Lucía Salazar está, perdón, me da mucha risa porque está metiendo en el chat interno de aquí, está haciendo comentarios muy buenos acerca de esto. Ahorita que nos los comparta, ya lo veremos. Muy bien, Queen's Gambit está en Netflix, está disponible en Netflix, para quienes la quieran ver, una miniserie, gran miniserie, muy recomendable. Roberto Francisco Ponce, muchas gracias, esta vez te tocó esta participación solamente, pero no es la última, no eres menos importante, que nunca te digan lo contrario, fíjate. Está muy bien, ¿no? Y véanla, la verdad está, se le echan, si no se enganchan en el primer capítulo, escríbanme. Ay, muy bien, conste, ¿eh? Si no le reclaman aquí, que aquí sí, está exacto. Instagram, ahí está su Instagram, @ Roberto FCO Ponce. Ponce, sí. Exactamente, sí, y muchísimas gracias. Bueno, Roberto.